¿Cómo te va? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo están? Santiago. Bien, bien, un gusto saludarte. Estabas al tanto de esta noticia donde ya hay un tuit de la ministra anunciando una protección mayor sobre la señora Eve. Sí, desde temprano nos comunicamos obviamente con Eve. Bueno, mismo el presidente la llamó también, se puso en contacto con ella. Eve es una figura para nosotros muy relevante, le tenemos un aprecio personal, aparte de la estima política, le tenemos un aprecio personal, lógicamente. Repudiamos cualquier tipo de violencia, y en este caso, contra una de las madres, la verdad que nos toca muy de cerca. Así que enseguida lo que hicimos fue, se instruyó a la ministra de Seguridad, a Sabina Frederick, para que enseguida se ponga a disposición, y ahí resolvimos dos cuestiones. Por un lado, acompañarla en la denuncia, en que haga la denuncia formalmente, y por otro lado, resolver la cuestión de la custodia, reforzar. Santiago, y ya nos vamos a meter en lo que pasó ayer, en lo que se viene, en lo que están planeando, pero ¿no sentís que hay un clima de tensión? Mucho Twitter, mucha ida y vuelta, ahora lo de Bonafini, un clima que no aporta un momento difícil sanitario y económico de los argentinos. Creo que todos los argentinos y argentinas tenemos que repudiar este tipo de hechos de violencia, este tipo de hechos de intimidación. Me parece que ahí todos los argentinos tenemos que tener una sola voz y repudiar este tipo de prácticas, digamos, ¿no? Por otro lado, lamentablemente, nosotros estamos trabajando con mucha fortaleza, luchando contra una pandemia. Ahí encontramos una dirigencia política responsable, ahí encontramos una dirigencia política que se pone a la altura de las circunstancias y fundamentalmente que trabaja coordinadamente, independientemente de los colores políticos y partidarios, y sobre todo independientemente de cualquier especulación electoral que pueda haber. Ahora, en ese camino, lamentablemente, hay otros dirigentes opositores que siembran odio. Esa es la realidad. Más allá de lo que sucedió ayer, pensando ya para adelante y teniendo en cuenta que nos jugamos una carta muy compleja porque tenemos que abrir en un momento complicado y sin vacuna, la sensación de lo de ayer, ¿qué significa? ¿Que vamos a una etapa donde va a haber más control de la gente que del Estado propiamente dicho? ¿Donde cada uno va a tener que asumir su responsabilidad? Mira, yo creo que lo primero que hay que rescatar ayer es la dirigencia política, en este caso, el presidente, el jefe de gobierno de la ciudad, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, otros gobernadores y gobernadoras de distintos colores políticos, la dirigencia política que se pone al frente de generar certezas a una sociedad que está muy angustiada. Lo primero es eso, que eso me parece que es valioso. Nosotros no debemos dejar o perder de vista eso. En otros países, cuando eso no ha sucedido, en el medio hay más muertes y más contagiados. Nosotros, en este caso, se genera y se crea un buen clima de trabajo y un trabajo coordinado entre las distintas jurisdicciones. Y vuelvo a insistir en esto, más allá de las cuestiones de preferencias políticas. Me parece que eso es un dato importante del día de ayer. Lo segundo es avanzar. Nosotros ahora lo que tenemos es una nueva instancia con un nuevo marco normativo, que es este DNU que se publicó el día de hoy, que va del 18 de julio, o sea, hoy, hasta el 2 de agosto. Ahí lo que tenemos es tres zonas bien marcadas, donde todavía sigue habiendo aislamiento social preventivo y obligatorio, AMBA, la zona del departamento de San Fernando de Chaco y la provincia de Jujuy. Ahí estamos en zona de aislamiento social, preventivo y obligatorio. En el resto del país hay distanciamiento social, preventivo y obligatorio. ¿Qué implica esto? Que donde hay aislamiento tiene que haber tenemos que redoblar las políticas de cuidado. Tenemos que redoblar las políticas también de controles, en este caso. Y todas las actividades económicas o hasta incluso sociales o deportivas que se van autorizando y se van reanudando, tienen que tener un protocolo específico aprobado por el Ministerio de Salud de la Nación y refrendado por la Jefatura de Gabinete, que es la que termina dando las excepciones al aislamiento. En el resto del país, todo el resto del país, donde hay distanciamiento, los gobernadores, los
titulares o quienes están al frente de las jurisdicciones son los que van determinando qué tipo de actividades, cómo y en qué formato se van reanudando. Ayer Alberto Fernández contaba en la parte final de la conferencia que estaban trabajando, y hasta conjuntamente con la Reta y Kicillof en algún aspecto, en la etapa de la recuperación. Sé que hoy en Olivos estuvieron trabajando sobre este tema. ¿Podemos hablar un poquito también de esa otra parte? Porque tenemos lo sanitario vigilado, controlado, con buenos números, pero lo económico planteando hacia el futuro como gran preocupación, sí, ¿no? Los buenos números, pero a ver, tenemos que tener en cuenta y ser conscientes, cada vez que nosotros se reanude una actividad, hay más circulación, cada vez que hay más circulación hay más riesgo de contagio. El virus está allá afuera. Esto no está, digo, nosotros no hemos superado esa etapa. La Argentina no ha superado esa etapa, el mundo no ha superado esa etapa. Tenemos que entender una cosa, países con otras fortalezas han demostrado que son extremadamente vulnerables a este tipo de virus y a esta pandemia. Incluso se han aventurado algunos a decir que habían derrotado la pandemia, semanas después tuvieron que cerrar todo de vuelta. Es decir, el mundo está transitando esto. Lo primero es eso, la lucha contra la pandemia es una lucha de todos, no solo de los argentinos y argentinas, sino de todos los países. Esa es la realidad. Lo segundo es que se está avanzando y se avanza, obviamente, en no descuidar cuestiones bien concretas que tienen que ver con el sustento económico, cuestiones bien concretas también que tienen que ver con recuperar no solo las cuestiones económicas, sino también cuestiones sociales, recuperar los abrazos en algún momento. Esas son expectativas y cuestiones que este gobierno va mirando. Nosotros vivimos, soñamos y queremos una Argentina que se ponga de pie. Ahora estamos luchando contra una pandemia y tenemos que poner todos los recursos, toda la administración pública y toda la decisión política de Estado en esta nueva ética del cuidado a la que el presidente nos ha convocado. Esta nueva ética del cuidado es ni más ni menos que cuidar lo más preciado que tenemos, la vida de nuestros familiares, de nuestros seres queridos. Y sin descuidar lo otro, ir trabajando. Lo que estamos haciendo en esta reunión del día de hoy en Olivos, en las planificaciones previas que ya venimos trabajando con diferentes ministerios, es empezar a pensar también que el coronavirus va a pasar en el mundo, va a pasar en la Argentina. Y ahí es donde nosotros tenemos que tener toda la planificación, todas las herramientas del Estado, todas las herramientas de política pública para poner a funcionar nuevamente a la economía, también que la sociedad vuelva realmente a poder cumplir estos sueños que se vieron de alguna manera postergados. Para nosotros, ¿qué más? Nosotros asumimos el 10 de diciembre con una idea, con un cambio de prioridades, empezamos rápidamente a trabajar ahí, abandonando el modelo de especulación financiera que había dejado el macrismo y yendo a un modelo de producción y de empleo. Cuando empezamos eso, vino la pandemia. Cafiero, antes que nada, buenas noches. Usted recién, en parte de esta entrevista, calificaba de forma muy elocuente a cierto discurso de algunos opositores. Hay otros opositores que obviamente tienen un discurso de mayor concordancia con la situación, pero yo le quería preguntar por algunos discursos dentro del propio Frente de Todos que criticaron el acto del 9 de julio y la reunión que estaban los empresarios con el presidente Alberto Fernández, o la posición sobre el informe Bachelet de Venezuela, lo que habitualmente en los medios se conoce como fuego amigo. ¿Cuál es su opinión al respecto? Mirá, nosotros ganamos las elecciones porque pudimos construir la unidad en la diversidad, no porque construimos una única opción con una sola mirada, con un solo discurso. Nosotros pudimos ganar las elecciones porque supimos interpretar que era necesario juntar a una mayor cantidad de dirigentes opositores. Y eso obviamente le dio diversidad a nuestro frente político. Y nosotros ganamos gracias a poder conducir esa unidad en la diversidad. Sería muy malo que una vez que llegamos al gobierno que querramos instaurar otro tipo de cosas o un pensamiento único. Alberto Fernández es un dirigente político que permanentemente genera el diálogo, que lo practica, el diálogo hacia adentro del Frente de Todos, pero también y sobre todas las cosas, también practica el diálogo democrático con otros dirigentes políticos, empresariales, sociales.
Santiago, Ernestina Páez, ¿cómo estás? Buenas noches. Mirá, ¿cómo andás? En lo personal, ver la foto de Kicillof, Alberto Fernández y Horacio Rodríguez Larreta, para mí fue una reconciliación con lo que es la historia de este país, donde solamente se sale si estamos juntos. Ahora, el otro día tuviste un enfrentamiento muy picante con un periodista que todo el tiempo intentaba llevarte a unir el crimen de Calafate con lo que es la causa de enriquecimiento ilícito contra Cristina Fernández de Kirchner, Néstor Kirchner, y vamos por ese lado. Cuando vos hablas de que esto no puede seguir pasando, que hay gente que está utilizando la grieta, que hay gente que son dirigentes opositores, que de alguna forma y de manera irresponsable están haciendo más grande ese agujero que ya no podemos seguir haciendo profundo, ¿te referís a periodistas o te referís a políticos? No, yo me puedo referir primero a dirigentes políticos. De alguna manera, eso es lo que yo a donde apunto. Evidentemente hay una parte del periodismo que también, digamos, comulga con cierta práctica ideológica que yo no tengo ningún inconveniente. Me parece que está bien. Algunos lo hacen más expreso que otros. Pero lo cierto es que la discusión no fue picante. Lo que yo planteé solamente en ese momento es que era apresurado las cosas que se estaban diciendo, claro. No había una lectura de la causa, y en ese momento el periodista lo que afirmaba era que él tenía conocimiento de la causa. Entonces, en este caso, era falso, eso es lo que yo le dije, ¿no? Es falso lo que vos estás diciendo porque no tenés acceso a la causa, como yo tampoco tengo acceso a la causa. Claro. Santiago, ya que estamos en tren de aclaraciones, algo lindo, interesante para escucharte esta noche, es otro de los planteos que empezó a crecer esta semana, un poco con unas entrevistas que tuvo el presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, acá, que se habló mucho de libertad, una palabra que usó ayer Horacio Rodríguez Larreta, pregunta totalmente fuera de cualquier grieta, de cualquier cosa, y el gobernador de Córdoba, Schiaretti, volvió a decirlo ayer a la tarde como una cosa de la libertad. Me parece que a veces ustedes sienten que son malinterpretados por ese lado, como que el Estado está, esa parte la vemos todos, algunos piensan una cosa, otros otra, pero eso está. ¿Cuál es la posición del gobierno respecto a esta natural pérdida de libertades que hubo durante esta etapa de la cuarentena, como la hubo en todo el mundo, y qué ves, qué lectura haces respecto a ese tema a partir de ahora? Para que lo puedas contar un poco tranquilo y escucharte. A ver, lo primero es un valor fundante de nuestro espacio político, del peronismo, digamos, al peronismo lo han perseguido, somos parte de un movimiento político, de una historia que siempre ha sido combatida a partir de las restricciones de libertades con dictaduras, digamos, ¿no? Entonces a veces a nosotros lo que nos parece es que se tira con mucha liviandad este tipo de adjetivos. Yo creo que nosotros estamos transitando un momento donde tenemos que luchar contra una pandemia, y efectivamente en esa lucha contra la pandemia lo que nosotros tenemos que hacer es defender la vida, y defender la vida implica cuidarnos, y la gran mayoría de los argentinos y argentinas, de las familias, están haciendo una tarea excepcional. Esto no es un logro de un gobierno. Acá realmente hay una tarea excepcional que tenemos que rescatar, y que solamente circunscribir esto a cuestiones ideológicas o ideologizantes me parece que es reducir lo que todos estamos haciendo. Estamos todos los argentinos y argentinas haciendo un esfuerzo enorme, fundamentalmente para que no mueran, para que no se contagien más argentinos y argentinas, para que no mueran más argentinos y argentinas. Ese es el desafío que tenemos por delante. Eso es lo que nos tocó, no a este gobierno, a todos nosotros en este momento de pandemia nos toca luchar de esta forma, con las herramientas que tenemos. Ahora, fíjate las herramientas que tenemos. Nosotros llegamos, no había Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud, la Secretaría de Salud, tenía un 25% de presupuesto menos. El Malbrán estaba desfinanciado, el CONICET estaba desfinanciado. Había aparecido un brote de sarampión. Que se contuvo hace 15 días, exacto, pero no se contuvo hace 15 días por arte de magia, se contuvo hace 15 días porque hay un Ministerio de Salud que agarró los 8 millones de vacunas que había y las aplicó. Entonces, por eso no hay sarampión. O sea, a ver, uno a veces tiene que entender que la política pública es toma de decisiones, y esas toma de decisiones a veces favorecen a uno y a veces favorecen a otros. Y ahí es donde entran las disputas y las pujas y las tensiones.
Nosotros estamos tomando todas las decisiones en el camino que nos comprometimos con los argentinos y argentinas el 27 de octubre. Nos comprometimos a cambiar las prioridades de la Argentina, a ir hacia un modelo de cuidado, un modelo de cuidado, ahora en este caso, obviamente, de la vida, pero también de los ingresos. Por eso desarrollamos el ingreso familiar de emergencia. Por eso fuimos desarrollando todas las políticas públicas que tuvimos que desarrollar para aliviar este momento. Ahora, nosotros seguimos pensando en volver a poner a la Argentina de pie. Esta metáfora que ponía el presidente en campaña y que la sigue poniendo es parte de nuestro anhelo. Nosotros queremos volver a poner a la Argentina de pie. Ahora nos toca, en suerte también, como dice él, pelear y luchar contra el coronavirus. Ahora el coronavirus va a pasar y todos nosotros vamos a poder entonces ponernos, todos, indistintamente los partidos políticos donde provengamos, indistintamente la dirigencia que tengamos, de sectores o empresariales o religiosos, vamos a poder ponernos a discutir qué tipo de país queremos. Uh-huh. Y eso es algo irrenunciable. Nosotros tenemos que tener esa esperanza. Santiago, en estos últimos días te escuchamos hablar de una oposición constructiva, aquellos los que no están dentro del Frente de Todos, pero con los que se puede trabajar dentro de esta pandemia. ¿Está Mauricio Macri dentro de esta oposición constructiva o está dentro de la irresponsable? Yo creo, pero yo tampoco soy un catador de opositores, así que No soy sommelier de opositores, pero a mí no, claramente... No, pero digo, perdóname la interrupción, vos fuiste muy claro hoy cuando decías que no se podía poner a toda la oposición en la misma bolsa. Uno supone que hay ciertas diferencias ahí, ¿no? Está bien, bueno, sin ser sommelier, entonces... No seamos sommeliers. Yo creo que alguien que tomó todas estas prácticas con respecto a la salud pública, tomó todas estas prácticas con respecto... a los 4 años que le tocó ser gobierno, y que cuando hace reportajes hace referencia más al populismo que a la lucha contra la pandemia, me parece que es alguien que no tiene mucho para aportar en este momento. Uh-huh. Santiago, se habló mucho esta semana desde adentro, lo hizo Aníbal Fernández, lo hizo Sergio Berni, que los ministros mucho no hablan y que no salen a jugar por el presidente en los medios. ¿Vos como jefe de gabinete sentís que esto es prudente o no? No, yo considero que no estoy de acuerdo con lo que... Si ese fue el planteo, no estoy de acuerdo. Yo creo que los ministros están comunicando todas las medidas que van surgiendo, todas las medidas que van llevando adelante. Hay una comunicación de gobierno que es diaria con Carla Bisotti todas las mañanas, dando partes de cómo se está avanzando en la lucha contra la pandemia. La comunicación de gobierno yo creo que es muy buena. Nosotros hicimos el ingreso familiar de emergencia, lo diseñamos. Para aplicar el ingreso familiar de emergencia bastó hacer solamente una presentación de lo que implicaba el ingreso familiar de emergencia y poner en un portal un formulario para que llenen los datos. Y lo llenaron 12 millones de argentinos y argentinas ese formulario. Así que evidentemente el hilo conductor entre la gestión y la comunicación de gobierno, que es que le llegue la información a las personas a las que le tiene que llegar, evidentemente funcionó. ¿Y alguno te llamó esta semana porque leyó algo, escuchó algo y te preguntó, che, Santiago, ¿es cierto que van a hacer cambios o estoy firme en mi cargo? ¿Alguno te llamó o te mandó un WhatsApp o algo por el estilo? No, este es un gabinete que viene trabajando muy bien. Uh-huh. No, y no hay hoy ni en mente de nadie hacer ningún tipo de cambio. Es un gabinete que viene trabajando bien. Es un gabinete que, a ver, también seamos justos, vamos 7 meses de gestión, 4 son en pandemia. Claro. Sí, y con la pandemia y la deuda que hay que tratar, ¿eso se encamina ya pronto? ¿Cómo está eso? ¿O está difícil? No, eso está difícil porque te la ponen difícil, es así. Nosotros, Argentina ha hecho su última oferta, el ministro Guzmán lo trabajó con mucha responsabilidad, con mucho diálogo, la instrucción del presidente fue que Argentina nunca abandone ninguna mesa de conversación y que siempre imponga sus condiciones. Lo importante acá es rescatar que Argentina hace una propuesta donde lleva adelante una negociación donde no deja jirones de soberanía en el camino. Uh-huh. Si nosotros hubiéramos entregado soberanía, estoy seguro que, como dicen,
quienes tomaron la deuda, que dicen que hay que arreglarla, bueno, ellos hubieran entregado aún más soberanía. Pero la verdad es que si nosotros queremos seguir negociando la reestructuración de una deuda, pero que no sea un cepo al desarrollo económico del país, tenemos que hacerlo con los intereses de la Argentina. Sí. No, sí, Santiago, solo preguntarte sobre unos dichos de Kicillof del último discurso, cuando se anunció la ampliación y en realidad la flexibilización de esta cuarentena. Él dijo, literalmente, no es la cuarentena, es la pandemia, no es la cuarentena, es el coronavirus. Para que la gente entienda que esta nueva etapa depende de la responsabilidad individual. ¿A qué punto vos apuntarías para decir, estos son los... Parezco loco porque siempre repito lo mismo, pero para mí en este momento los medios tienen que hacer hincapié en las 2-3 medidas fundamentales para que no se disparen los casos. Mira, creo que Kicillof, el gobernador, hizo referencia a eso y también hizo referencia a algo que yo creo que es muy valioso, porque también durante 10 días escuchamos cómo la ciudad de Buenos Aires iba a ir para un lado y estaba dispuesta a romper la concordia que había con la provincia de Buenos Aires. Me parece que eso también es importante rescatarlo. Kicillof, el día de ayer, también hizo hincapié en eso y dijo, nunca estuvo en tela de juicio, nunca estuvo ni siquiera en una mesa de discusión que íbamos a hacer cosas distintas en el AMBA. Lo primero es eso. Lo segundo, ¿qué medidas hay que tomar? Las medidas que ya se conocen, que aprendimos este tiempo. Usar tapaboca, higienizarse cada vez que, obviamente, que hay que salir o que hay que volver a su domicilio. Ante cualquier tipo de duda, hacer la consulta médica inmediatamente. Seguir los protocolos que están dispuestos, tanto para los que tienen que desarrollar alguna actividad económica como para los que tienen que simplemente ir a hacer una compra o acceder a algún tipo de servicio específico. Nos parece fundamental eso. La verdad que acá es como decís vos, esta etapa es una etapa donde ya los argentinos y argentinas ya sabemos lo que tenemos que hacer. Ya sabemos por dónde tenemos que ir. Ahora, viene el Día del Amigo. ¿Qué va a pasar el lunes? Lo vamos a romper, nos vamos a juntar todos, no prendimos nada. Debería haberlo cambiado. Ojalá que fecha, se respete, chicos. Ojalá que se respete. Ahora, Cafiero, usted dijo, y la verdad que es cierto, no empezamos ni a gobernar y nos cayó un balde tremendo de agua helada que fue la pandemia. Y entre algunas de las cosas que quizás quedaron un poco postergadas... Pero no pongo excusa, ¿eh? No. Está bien, pero yo quería ir a un paso más allá, porque había algunos proyectos o algunas cuestiones que se iban o se suponía que se podían resolver en estos primeros 6 meses y todo, obviamente, estuvo enfocado a trabajar el tema del coronavirus, que era la urgencia. Y le quería preguntar por el tema de los jubilados, que siempre han sido tan postergados en este país, a los cuales en 2017 les rebanaron un semestre de aumento y que se suponía que para esta época íbamos a tener una fórmula de movilidad, que finalmente al día de hoy no la tenemos. Y hubo un fallo esta semana de la Cámara Federal de Salta diciendo de que el ANSES debía poner una fórmula que como mínimo tuviera el 50% de la inflación y el 50% del promedio de los aumentos de los trabajadores registrados. ¿Qué se va a hacer con ese tema? ¿Se va a apelar? ¿Van a ir hacia una fórmula de movilidad más adelante? ¿Va a seguir dándose aumentos fijos? Mirá, si se hubiera aplicado eso, hubieran perdido plata los jubilados. Lo primero es eso. A ver, los jubilados, el promedio del aumento de jubilaciones, sobre todo los de la mínima, que son el 75% de los jubilados cobra el haber mínimo, cobraron 19% de aumento en este semestre. La inflación fue de 13,9 la inflación. Así que fíjate que están por encima de la inflación. Hace mucho tiempo que las jubilaciones no estaban por encima de la inflación. Lo segundo es que nosotros estamos trabajando, hay una comisión en el Congreso que está trabajando sobre las alternativas de una nueva fórmula. Así lo establecía la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva que votamos en diciembre. Esa comisión sigue trabajando y está elaborando las propuestas, son propuestas bien complejas. Mientras tanto, ¿qué íbamos a hacer? ¿No dar aumentos? No, una decisión del gobierno, una decisión política del presidente de decir, damos los aumentos por decreto hasta que esté la nueva fórmula. Y hasta acá, vuelvo a insistir, la inflación acumulada del primer semestre es de 13,9, creo. Y el aumento de jubilaciones de la mínima llega al 19%, sin contar con los bonos que se le dieron, bono de 5.000 pesos
a los jubilados de la mínima en diciembre, bonos de 5.000 pesos a los jubilados de la mínima en enero, bono de 3.000 pesos en marzo cuando se inició la pandemia. Es decir, nosotros tenemos una política bastante probada de que vamos a seguir trabajando para que los saberes jubilatorios, para que nuestros adultos mayores estén cada vez mejor. Bien. Otra cosa que te agrego, nosotros estamos llevamos adelante el programa de medicamentos gratuitos. 9 de cada 10 jubilados reciben al menos un medicamento gratuito. Santiago, te queremos agradecer este rato con Intratables. Un abrazo grande.